Iniciamos con información del Catatumbo porque desde allí unos soldados del equipo militar atendieron el parto de una mujer que se encontraba dando a luz a su hijo. Soldados del Batallón de Ingenieros número 30 que adelantan labores de control y seguridad sobre el kilómetro 17 de la vía que comunica el municipio de Tibú con el corregimiento de La Gabarra recibieron en un puesto de control a una madre que estaba en labores de parto y quien era transportada por otra mujer en una motocicleta para que fuera atendida en un centro médico. Un enfermero de combate asumió su rol de salvavidas y con medios improvisados atendió el parto de la madre primeriza de 19 años de edad. Gracias a los conocimientos adquiridos como enfermero de combate por la institución, se realiza la valoración. Se encuentra que está estable y que está en labores de parto. Junto con su abuela se realiza el debido procedimiento para que facilitarle a la joven que pueda dar a luz a su bebé. Al final del proceso se da nacimiento a un hermoso bebé, un varón, donde inmediatamente es remitido al hospital del municipio de Tibú. Agradezco principalmente a Dios, a mi institución por darme estos conocimientos, por poder ayudar a esta madre. El Ejército Nacional informó que kilómetros más adelante, grupos al margen de la ley han atentado contra los soldados arrebatándoles la vida a quienes custodian este importante eje vial y en ocasiones como esta, dejan el fusil a un lado para servirle de otra forma a las comunidades del Catatumbo.